Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer limpieza a todas las ratas. Pues amigos, estamos de vuelta aquí en el criadero, amigos, y el día de hoy pues toca la limpieza semanal que hacemos pues a las ratas, amigos, ¿eh? Ya tenemos todo listo y preparado pues para llevar a cabo la limpieza semanal y vamos a ver más o menos pues cómo se lleva a cabo todo este show de la limpieza de las ratas, amigos. Si se dan cuenta, en videos anteriores les había comentado pues que queríamos llenar este rack de ratas y ya al fin lo hemos logrado. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si vayamos a meter más ratas, pero yo creo que a lo mejor no. Nos vamos a quedar por lo mientras con estas. Pero la verdad es que pues ahí va poco a poco lo que es la producción de ratas. Vemos que algunas ya tienen por ahí nacimientos, ¿eh? También vamos a estar checando todo eso, amigos. Miren, por acá también hay pequeños pinkies de ratas. Pero pues el día de hoy vamos a llevar a cabo la limpieza semanal, amigos. La verdad es que pues ha habido un crecimiento pues bueno, se podría decir, en esto de las ratas. Pero ahí van, amigos, ahí van poco a poquito. Las reproductoras, ¿no? Esta área de aquí pues es casi pura reproducción. Y de aquel lado tenemos lo que son pues el área de crecimiento, amigos. Aquí tenemos los destetes que poco a poco van ahí creciendo y que vamos preparando pues para su venta, amigos. ¿Eh? Miren. Aquí hay pura rata pequeña o mediana, ¿eh? Puro destete aquí hay. Y ahorita vamos a ir viendo pues algunas puestas que hayan tenido las ratas, amigos. Y aquí tenemos lo necesario, una pequeña espátula para raspar lo que viene siendo toda el aserrín que se haya llegado, que se pueda llegar a pegar. Tenemos aquí el contenedor donde vamos a meter pues las ratas para hacer los cambios. Y tenemos por aquí el aserrín que vamos a usar para limpiar pues nuestros pequeños nuestras pequeñas jaulitas de las ratas, amigos. Miren, aquí tenemos una que ya tuvo muchas crías. Vamos a empezar a hacer la limpieza poco a poquito. Quiero que observen. Hay que tener cuidado porque pueden llegar a escapar. Ya vieron en ese video que se nos había escapado una por ahí. Pero pues la logramos capturar, así que no hay ningún problema. Ahorita vamos a agarrar una por una, que son medio tímidas, ¿eh? Las vamos a meter aquí. Igual medio, no le vamos a tapar completo, pero sí vamos a evitar que haya fugas, ¿no, amigos? Este es el macho, ¿eh? Otra hembrita. Una hembrita más. Y una negra tomasa también. Órale. Órale, ahí está. Ahí está. Aquí, pues al parecer no hubo tantos pinkies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hubo muchos pinkies aquí, pero aquí están. Miren cómo los ven. Vamos a meterlos aquí a con las madres. Hay que se queden. Y por lo mientras vamos a limpiar pues la caja, ¿no? Realmente pues es algo muy sencillo, en realidad no tiene tanta ciencia, pero pues es totalmente necesario, amigos, para mantenerlas pues bien, ¿no? Si se dan cuenta pues es una caja de reproducción, pero aquí está, amigos, miren. Listo, amigos, ya le hemos retirado por completo todo el aserrín y ahora le vamos a echar una enjuagada aquí. Ah, por cierto, ya tenemos aquí tarja. Ya podemos lavar aquí sin ningún problema. No sé si recuerden, teníamos un bote con una manguera, pero pues ya está instalada totalmente la tubería del desagüe. Una buena enjuagadita, amigos. La verdad es que como aquí se les limpia constantemente a las ratas, pues no está tan sucio, ¿no? Pero ahí está. Una enjuagadita, amigos, sin ningún problema. Al topper. Y listo. Que salga toda la suciedad. Que quede bien limpiecito.
Le damos su buena secada y le vamos a echar su aserrincito nuevo para que las ratas pues se mantengan felices y contentas en lo que está en su estancia aquí, amigos. Pero ¿qué tal? La verdad es que, como les digo, pues hemos ido avanzada, hemos crecido un poco con esto de las ratas. Si recuerdan, hace tiempo, cuando empezamos los videos haciendo ratas, nada más teníamos un trío, empezamos con un trío, luego Felipe nos regaló una hembra, de rata color parda, y de ahí para acá, amigos, nos hemos hecho pues ya de bastantes cajitas de ratas, amigos. Pero ahí va poco a poco la producción, ya vieron, también llevamos animalia a vender rata, y hubo mucha gente que nos compró. Ya está limpio, amigos, ahora sí vamos a ponerle ahí lo que viene siendo su aserrincito nuevo, fresco. Y ahora vamos a proceder a meter a las pequeñas, amigos. Es momento de introducirlas, pero antes de eso, déjenme, le voy a echar una despolviada a la tapa, porque también hace falta una buena despolviada, amigos. Ya limpio amigos, ahora sí es momento de introducir a las ratas. Aquí nada más tenemos una parejita. Uno y dos. Esta ya es otra caja, no es la que grabamos anteriormente, amigos. Pues esto lo tenemos que hacer con todas las ratas, así que vamos a apurarnos. Y ahorita les muestro las cajas que tienen más crías de aquí del criadero. Vamos a hacerlo, pues. Importante de la limpieza es también echarle una buena limpiada a los bebederos, ya que por culpa del sol pues se nos generan las algas y debemos de darle una limpieza pues recurrente, ¿no? Con un poquito de agüita y de jabón para que toda el alga pues sea eliminada y nuestras pequeñas ratas pues tengan lo que viene siendo agua fresca y limpia, ¿no? Una buena tallita con jabón para que queden de rechupete. Listo, amigos, ya ha quedado totalmente limpias las ratas y los bebederos. Ya están listos, amigos. Ya quedó totalmente limpio. Se respira, ¿no? Se respira lo limpio. Y les voy a mostrar unas ratas, amigos. Les voy a decir más o menos cómo está esta onda del, más o menos de las variedades de ratas que hay, ¿no? Miren, por ejemplo, sabemos que están las ratas blancas, como esta. Esta rata blanca, que se le llama una Windstar. Esta de aquí, que son ratas blancas con negro, son unas Long Evans. Están las ratas negras, totalmente negras. Están las ratas cafés o pardas que tenemos por aquí. A ver, déjame ver dónde hay una, para que la puedan ver. Aquí hay una. Estas de aquí, amigos, son las ratas pardas, totalmente pardas, amigos. Prácticamente son las ratas que tenemos aquí, las variedades de ratas que tenemos aquí, amigos. Tenemos esta variedad, amigos,
que salió aquí en el criadero. Los voy a mostrar todas bien para que las puedan observar. Miren, esta salió café, o sea, es un café muy clarito, muy muy clarito, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Hasta pareciera que es una blanca sucia, pero no, es un cafecito muy clarito. Este es macho, lo vamos a conservar para ver qué nos puede salir en algunas cruzas. A ver qué colores podemos agarrar, ¿no, amigos? Pero miren, aquí está. Aquí está esta. Son muy escurridizas las ratas, amigos. Ahí está, miren. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Vamos a guardarla y vamos a mostrarles bien las otras variedades que vimos, ¿no? Miren, aquí les estaba mostrando estas. Estas que son totalmente rubias. Quiero que las vean. O sea, vean el color que tiene. Están hermosas. Miren. Habían visto una variedad de rata de este tipo, así como amarilla, prácticamente muy dorado su pelo. De la parte donde lo tiene, ¿no? Sería muy padre que saliera alguna que fuera toda dorada. Y esta de aquí, que pues son las que tienen color como cremita. Estas aquí, miren. ¿Sí las ven? Ese color es como cremita. No es dorado, ese es crema. Y allá, pues tenemos las tres variedades. Pardo con blanco, crema con blanco, negro con blanco. Y les voy a mostrar un macho enorme que hay aquí, amigos. Ese también está enorme, este igual Lone Evans. Pero creo que ven esta gordosidad, miren. ¿Cómo ven esta gordosidad? ¿Eh? Está demasiado grande. Yo le calculo unos 300 gramos sin ningún problema. Pero vean, está enorme. Está increíble. Y también, amigos, tengo muchas ganas, amigos, de de agarrar una rata y comenzarla a domesticar. O sea, tengo muchas ganas de hacer este como experimento. Vamos por acá, les voy a enseñar alguna rata que quiero domesticar. Así que, amigos, vamos a elegir una rata, pero quiero elegir una rata que sea de un color pardo. Y que quiero que sea un macho, porque va a parecer como si es de alcantarilla. Y vamos a ver qué podemos hacer con ella, qué videos podemos llevar a cabo. Además de que me interesa, como les digo, pues comenzarla a domesticar. Miren, este es un macho. Sí, este es un macho, vamos a poner a ver qué tal. Vamos a ver cómo es. Este machito, a ver. Miren. Yo creo que está en un momento justo en el cual pues podemos comenzar a domesticarlo. Así que vamos a ponerlo. Este machito vamos a ponerlo aquí. Aquí lo vamos a poner. Y este de aquí pues va a ser su nuevo hogar. Bueno, va a ser temporal, porque pues vamos a tratar de adaptarle alguna jaulita que sea un poco más grande. Pero miren, este va a ser la rata que vamos a comenzar a domesticar. He visto que las ratas son muy inteligentes, amigos, que inclusive pueden llegar a resolver acertijos como laberintos, o inclusive a poder pedir su comida, ¿no? Se le pueden enseñar varios trucos, por llamarlo de alguna manera, porque son animales sumamente inteligentes. Y pues vamos a llevar a cabo este pequeño como experimento o esta experiencia de vida, a ver si podemos lograr domesticar esta rata y que la podamos traer aquí como si fuera un perrito, un gatito, sin ningún problema, ¿no? Así que ahí está. Pues, amigos, ya vieron, le dimos limpieza a todas las ratas el día de hoy. La verdad es que quedó genial. Y en verdad espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir. Y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.